Derechos fundamentales. Comedor comunitario Los Olivos. Colombia, a pesar de ser un país de gran riqueza en recursos, ocupa los primeros índices de inequidad en el mundo. Esperamos pronto disminuya la brecha social. Hola, mi nombre es Paola Moreno. Pues a nosotros nos sirve mucho el comedor, tanto como a mí como a las demás personas. Yo no hace mucho tuve a mi hijo y pues aquí en el comedor me ayudaron. Yo almuerzo con mi hermano. Yo creo es que siga el comedor, venga comunitario, pues para que necesitamos que siga el comedor, que siga el comedor para toda la gente de Los Olivos. Me llamo Miriam. Estoy contenta por el comedor, por el que yo traigo a mis sobrinitos y a mi hijo. Estamos hace ya prácticamente casi 8 años trabajando con las comunidades acá. Se ha fortalecido mucho la parte de la red, trabajar en grupos, conflictos también hemos trabajado acá. Y el comedor, la gente de pensar que ya no va a existir, dicen, pero ¿cómo así? Nosotros necesitamos el taller, necesitamos los talleres, necesitamos el alimento, que es completo en todo nutricional. Pues lo que ellos ganan, ganan muchas personas, menos del mínimo, pagan un arriendo, tienen por bajito 3 niños. Y entonces estas mujeres que hacen de familia, incluso con el esposo, muchas veces no les alcanza para darle un alimento adecuado a sus niños. Si les dan un desayuno regular, el almuerzo, la comida ya no, solamente el almuerzo. Hay mucho desempleado también aquí, el comedor también ha servido mucho para ubicarlos en empresas a trabajar, porque tenemos gente conocida que nos apoya también en esto, en estas entidades también para referenciación. No quiero que quiten el comedor, porque aquí hacemos muchas cosas, talleres, reuniones, pintamos estos murales con los niños, viene harta gente. Yo no quiero que lo quiten, y porque también vienen los abuelitos a almorzar. Soy madre de 8 hijos y en el momento, pues, mi esposo y yo nos toca responder por 6 menores, porque son 4 menores que yo tengo y 3 nietos a mi cargo, y ya también he hecho amigas acá. En medio de torres de apartamentos estrato alto de la localidad de Chapinero se encuentra el barrio Los Olivos. A su comedor comunitario asisten muchas personas que realmente lo necesitan por diversas dificultades socioeconómicas. Cada vez que se van a hacer reuniones, pues se estimulan a los participantes para que vengan y formar comunidad. Muchas gracias por el servicio y esperamos que continúe así. Bueno, mi nombre es Clarine Rodríguez y estoy muy satisfecha por el comedor porque me ha prestado mucha ayuda y porque a veces no tengo los recursos necesarios para los alimentos. Soy integrante de la Asociación Comunal aquí de Barrio Los Olivos y veo la gran necesidad de la gente que tiene de acudir al comedor. Entonces necesitamos de que se fortalezca y que siga. Y también soy agradecida porque viene también los miembros de mi familia a almorzar también con los niños y todo. Al no existir el comedor mañana, todo este tejido social se nos daña, la gente no se siente como confundida, como desamparada, y como así, de pronto un día cualquiera dicen ya no más, como así. Entonces está la preocupación de todos, de estas comunidades, pensando en los niños, puesto que dicen que del colegio les va a dar el almuerzo, pero llevan 3, ya 4 meses prácticamente que el almuerzo, y resulta que el almuerzo no, entonces los niños están pidiendo para venir a almorzar al comedor, los papás lo están trayendo, mientras a ver qué pasa también en los colegios en este sentido. Hay jóvenes que también están en capacidad de trabajar, que también se está trabajando con ellos para fortalecer su conocimiento en bachilleres, en entidades de trabajo también. Tenemos familias que ya superaron esta etapa un poco, ya están trabajando en empresas como celaduría. Pero en el comedor fondo recibieron precisamente ese aporte de alimentos más su trabajo y un poquito solucionar un poco los problemas intrafamiliares que hay por falta de empleo y por falta, pues, de, obviamente, los recursos como el alimento, el transporte, ropa y educación. Pues nosotros necesitamos el comedor porque, pues, ahorita nosotros por la edad en ningún lado nos dan trabajo, entonces estamos muy agradecidos con el comedor Los Olivos. Por
porque aquí siempre nos han privilegiado con los almuerzos para mis nietos y mi esposo y mi persona. La cucharita se me perdió. Buenas tardes, mi nombre es Erika Patricia Cáceres. Estoy muy orgullosa de estar aquí en el comedor Los Olivos y para mí es muy importante porque yo en este momento no tengo trabajo y es mucha ayuda para mí y pues acá tengo mucha ayuda de Doña Minta y todas las señoras de la cocina y todas las compañeras que tenemos acá y para mí es muy importante. Gracias. Fortaleciendo lazos y creando sinergias. El proyecto del comedor, además de brindar un almuerzo diario, genera herramientas para la vida, con capacitación para la comunidad, validación del bachillerato, manipulación de alimentos, capacitación en manualidades, belleza y peluquería, proyectos productivos, arte country, tejidos, artesanías, talleres lúdicos y pedagógicos. Y de alguna u otra manera es el alimento de todos los días, entonces pues me parece que acá el comedor, toda la comunidad lo necesitamos mucho. El comedor es muy, muy necesario. Este trabajo audiovisual ha sido realizado para el comedor comunitario Los Olivos, dedicado a todos sus participantes. Esperamos sean escuchadas sus voces y se hagan efectivos sus derechos fundamentales. De militar.